El evento lo hicimos acá en el predio de Clifema y se trató de la presentación de lo que va a ser la futura entrega de herramientas y materiales a los productores de viveros y hongos que previamente fueron seleccionados desde la Secretaría de Desarrollo Productivo. En principio son 8 productores de hongos y 16 productores de viverismo. Bueno, viverismo se divide en dos etapas, ¿no? Y bueno, eso lo que magnifica un número de 32 personas las que van a trabajar en esto del viverismo, ¿no? En principio, el programa lo baja a través del Ministerio de Desarrollo Social, lo gestiona en principio Juan Pablo y luego Cristian en el cambio de gobierno. Nos da a nosotros la posibilidad de que a lo largo de toda la costa podamos potenciar cooperativas en este caso todos los que son productores como los que vinimos a visitar hoy de hortalizas, árboles y hongos en particular. Abarca todo el partido de la costa, hay productores de San Clemente, de Santa Teresita, algunos de Mar del Tuyú y después lo de la gente acá de Zona Sur. Pero básicamente sí, de todo el partido de la costa y no solamente en el rubro de hongos y viveros, sino también de lo que sería herrería, carpintería, serigrafía y varios otros rubros. Esto es una inquietud que tuvo nuestro intendente de poder identificar la gente que realmente estaba produciendo y que por los 4 años anteriores o ya sea por la pandemia, han sufrido un deterioro y bueno, esto se inserta en lo que sería la economía social, es un trabajo directo y bueno, estos productores van a estar próximamente generando sus productos en el mercado local.